matar el orgullo, ¿verdad? Qué impresionante tema. Como siempre digo, cuando hablamos de este tema del orgullo, yo creo que nadie puede decir, ah, este tema no me interesa, no es tan importante para mí. Yo no necesito saber porque tengo cancha en esta área y no necesito que nadie me esté enseñando lo que la palabra de Dios puede decir. Al contrario, ¿verdad? Todos entramos en la misma bolsa porque de alguna u otra manera, en alguna u otra medida, todos luchamos contra el orgullo. Y de hecho, la fuente misma de todos los pecados, si se podría llamar de alguna manera como una raíz que sostiene el árbol del pecado en la vida del ser humano, es el orgullo. Así de sencillo, pero así de profundo a la vez. Entonces, difícilmente se nos puede ocurrir una actividad más difícil en este mundo, difícilmente se nos puede ocurrir una actividad más difícil que matar el orgullo. Si vos te decís, bueno, a partir de hoy yo me voy a proponer como tarea principal en mi vida, porque soy cristiano, soy creyente, vivo para la gloria de Dios, vivo para agradar a Dios y no a los hombres, por eso a partir de ahora voy a empezar a trabajar en matar mi orgullo. Prepárate, porque probablemente te vas a dar cuenta de que vas a chocar muchísimas veces. Es un área difícil, pero tampoco es un área imposible. Dios trabaja en nuestros corazones. Dios hace la obra. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Y si eso es así, categóricamente Dios va a trabajar en pulirnos a nosotros hasta que tengamos ese corazón enseñable, hasta que seamos realmente lo suficientemente humildes para conducirnos en esta vida como creyentes maduros, maduros espiritualmente, porque eso es lo que Dios mismo espera y es lo que Dios incansablemente va a trabajar hasta el último día de nuestras vidas. Es parte de nuestro proceso de santificación. Quiero alentarte con algo. En medio del trabajo del Espíritu de Dios en tu corazón, si vos sos creyente, ya estás hace unos años en los caminos del Señor, estás en ese proceso de ir siendo transformado todos los días de tu vida, yo quiero decirte que en algún punto de tu vida vos experimentaste la humildad y por eso estás acá. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si eso es realmente así, y de hecho lo es porque lo dice la palabra de Dios, acá no están los orgullosos. O sea, el que es orgulloso y que está, por decirlo así, empecinado en su orgullo, encerrado en su orgullo, no está en este lugar hoy, por lo menos hoy, ¿verdad? Si en algún punto de tu vida vos tuviste un quiebre, un antes y un después, vos tenés que saber que experimentaste o estás experimentando lo que es de alguna u otra manera la humildad, ya sea porque Dios te doblegó por alguna circunstancia o por X motivo, pero el punto es que tiene que existir el condimento de la humildad para que se concrete en nosotros, se llegue a concretar, aunque Dios es soberano y hay un punto donde hay un misterio, ¿verdad? Que no sabemos cómo se termina de conjugar lo que es la voluntad humana con la soberanía de Dios que actúa para salvación. Eso es un misterio que tampoco la Biblia lo aclara, pero en un sentido, vos tuviste que agachar la cabeza y decir, reconocer, soy un pecador, soy pecador, soy una persona que está alejada de Dios, viví toda mi vida de espalda a Dios, de espalda a su palabra, de espalda a su evangelio. Y es en ese sentido que el Señor ha trabajado tal vez tu humildad para reconocer eso y decir, yo necesito ese rescate, esa salvación, esa sanidad, esa restauración que veo en la palabra que solamente Dios me la puede proveer. Eso requirió humildad en tu corazón. Tal vez vos no lo manifestaste externamente, no lo expresaste a viva voz, pero en tu corazón. Y cierto, es la obra, la operación del Espíritu Santo cuando oímos la buena noticia de salvación y perdón de nuestros pecados. Y vaya que es una buena noticia, porque según la palabra de Dios, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
lo que significa que nunca, de manera natural, sin Dios y sin Cristo, podríamos llegar a alcanzar la talla para ser salvos o para tener mérito delante de Dios y decirle: Señor, yo soy un buen tipo, yo no le hago mal a nadie, vos tenés que salvarme, me merezco. Tratamos de conducirnos de esa manera, pero la palabra de Dios dice que es un regalo, es por gracia, es un regalo que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo y se concretó cuando envió a su Hijo Jesucristo. Y en medio de esa buena noticia oímos y nuestro corazón empieza en nuestro corazón de manera interna una operación de convicción que el Espíritu Santo genera, que el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a operar internamente en nuestra vida, al punto que nosotros llegamos y agachamos la cabeza y decimos: Señor, yo soy profundamente pecador. Señor, ¿cómo puede ser que me estés diciendo que subiste a esa cruz a morir por mis pecados, siendo como soy? Aún a pesar de hacer lo que hago, de ser como soy, de hacer lo que hice o de vivir como viví, tu palabra dice que me amaste tanto que subiste a esa cruz a morir por mis pecados y resucitaste al tercer día. Y ahí viene todo el proceso que uno ya sabe, el nuevo nacimiento, el cambio de mentalidad, la transformación. Yo antes era esto, era aquello, era lo otro y ahora soy así, ahora estoy teniendo nuevas prioridades, ahora el Señor transformó mi manera de pensar, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, me estoy congregando, me estoy involucrando en la iglesia en la cual el Señor me llevó y todo está cambiando en mi vida. Y en medio de ese proceso vuelve, porque a medida que nosotros caminamos en la fe, vamos a necesitar cada vez hilar más fino, o el Señor va a hilar cada vez más fino con nosotros, ¿verdad? Porque cuando éramos recién nacidos, espiritualmente hablando, necesitábamos la leche espiritual no adulterada. Pero a medida que vamos creciendo, el Señor va hilando más fino con nosotros, con nuestro carácter. Y había sido en el día a día, nos damos cuenta que todavía soy orgulloso, nos damos cuenta que todavía tengo ira en mi corazón, ira guardada, que todavía necesito ser pulido en áreas de mi carácter. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces cada día el Señor va trabajando en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Pero humanamente hablando, esta tarea es una de las tareas tal vez más difíciles, porque es trabajar directamente con el corazón. A veces el orgullo no se ve, inclusive el orgullo puede estar disfrazado de humildad, lo que se llama falsa humildad. Fíjense lo que Cristo había señalado en los fariseos de su época, que para el común de la sociedad eran representantes de Dios, eran los más celosos, los que cuidaban toda la ley, toda la palabra, toda la pureza doctrinal y tradicional, ayunaban dos veces por semana, cumplían todo, usaban la filactería, las ropas, cumplían con todas las tradiciones, descansaban el sábado. Y a ellos Jesús les dijo: ustedes son un sepulcro blanqueado. Por fuera todo espectacular, pero adentro está el problema. Adentro está todo podrido. Ustedes oran de pie. Tradicionalmente en la época de Cristo, los rabinos judíos y los fariseos oraban de pie. No oraban arrodillados. Y les decía: ustedes oran de pie en las plazas con la motivación de ser vistos. Y esa es la recompensa con la que se quedan. Hasta ahí llega la oración de ustedes. El hecho que la gente les vea y les diga: wow, mira cómo ora aquel hermano, qué elocuencia, qué tremendo, cómo es disciplinado en su vida espiritual, qué espectacular. ¿Te parece algo conocido? Particularmente en nosotros mismos, esto es así. No porque carezcamos del mismo, sino porque el orgullo nos ciega a su propia existencia. El orgullo nos ciega
al mismo orgullo. El orgullo es la fuente de todos los demás pecados. Yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposa, pues mi esposa es mi cable a tierra, como todos saben. Ella es la doctora de mis defectos. Y cuando por ahí hay alguna que otra pelea, ella lo se encarga de hacerme saber que estoy siendo orgulloso. No sos capaz de pedirme perdón. Ahí yo ya sé, me metió el dedo en la llaga. Estoy siendo orgulloso, perdóname, mi amor. Te pido perdón. Soy así, soy asá. Te pido perdón por esto, por aquello. Todo lo que voy yo, lo que estamos casados ya sabemos. ¿Sí o no? Sabemos. No sos capaz de pedirme perdón. Pero así también cuando ella falla, yo tengo que decirle: acordate, no seas orgullosa. Y ambos nos vamos puliendo. El proverbio dice: hierro con hierro se aguza, se afila. Entonces el orgullo es la fuente de todos los demás pecados. Fue el pecado que engendró todos los demás. Su prevalencia o su persistencia es tan endémica, o sea, es la magnitud de la presencia del orgullo, es no solamente a nivel nacional, es a nivel universal. Existe en todo el mundo, en todas las áreas, en todas las facetas. Existe el orgullo religioso, existe el orgullo político, el orgullo social, el orgullo familiar. Pero hay que hacer una diferenciación con el buen orgullo, en el sentido de: estoy orgulloso de mi hijo porque llegó a tal objetivo, ganó en su deporte. Eso es más que un orgullo, es una satisfacción. Estoy feliz con mi hijo. Y claro, se usa la palabra orgullo y está bien, no está mal eso. Pero el orgullo, específicamente del que estamos hablando, estamos señalando el problema del mal que existe con el orgullo en nuestro corazón, que es un pecado y que es un problema interno que a veces se manifiesta de diferentes formas. Y como les dije, tenemos que ser tan sinceros y transparentes con el Señor, porque hay orgullo que está disfrazado, y a veces muy disfrazado, que nosotros podríamos no distinguirlo muy bien, al menos si no tenemos un conocimiento pleno, o si no estamos tan crecidos en el conocimiento de la palabra de Dios que tanto necesitamos como creyentes. Justamente lo que a veces hacemos en nuestra vida devocional, por decirlo así, es estudiar la palabra y de alguna manera nos ponemos felices porque completé tal plan de lectura, completé la lectura bíblica de un año, o completé la lectura bíblica de 6 meses, o estoy perseverando hace 3 años leyendo mi Biblia cada año de tapa a tapa, y mi Biblia está toda marcada. Y escuché la otra vez que decía Charles Spurgeon que la Biblia de alguien que está marcada o toda así medio rota de tanto ser usada, tal vez su vida no está así. Pero muchas veces ocurre que nosotros marcamos nuestras Biblias, pero nuestras Biblias no nos marcan a nosotros. Nosotros necesitamos acercarnos a la palabra de Dios de tal manera que la palabra de Dios nos marque a nosotros profundamente, por mucho que nos cueste. Y de hecho, probablemente a nuestra carne le va a costar muchísimo, pero es un deleite que Dios nos dio para nuestro alimento espiritual. Dice la Biblia: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la prevalencia del orgullo es tan endémica a la condición humana, es algo tan común al género humano, en el mal sentido, lastimosamente algo muy común, que es fácil insensibilizarse a su presencia. Sin embargo, está presente cada vez que pensamos o hacemos cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, u omitimos cualquier cosa que el Dios viviente espera de nosotros. ¿Cómo es posible esto? Porque cada vez que pecamos, sea por omisión, dejar de hacer algo, o por comisión, hacemos algo, exaltamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Esto es orgullo. Cada pecado
es una gran manifestación de orgullo. Repito, cada pecado es una gran manifestación de orgullo. A veces nosotros nos centramos en atacar el problema del pecado, la mentira. Mira, pastor, mi lucha es la mentira y yo miento con mucha facilidad, hasta casi es como un deporte para mí. No estoy feliz y algo no miento en el día. Pero esa es una manifestación en la conducta de un problema mucho más profundo en el corazón, de una insatisfacción mucho más profunda en el corazón, de una idolatría terrible en el corazón. Y no te juzgo, decía un teólogo de la antigüedad, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Pero justamente contra eso es lo que tenemos que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe con los recursos espirituales que nos dio el Señor. La iglesia es un gran recurso espiritual que nos dio el Señor para pelear justamente contra los ídolos de nuestro corazón. Uno de esos ídolos que se erige y se quiere imponer y se quiere permanecer y prevalecer es el orgullo, que a veces se manifiesta de diferentes formas, como ya hemos hablado. Aunque el orgullo es algo común, realmente es una abominación. El orgullo en el corazón es un pecado. Proverbios 21:4, leo mis referencias en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los ojos arrogantes. Muchas veces cuando vos le hablas a una persona y tal vez, inclusive sin darte cuenta o en otras ocasiones de una manera direccionada, se tocan temas difíciles de hablar y especialmente temas como se dice cuando le metes el dedo en la llaga a la persona, vos podés notar en su mirada, en sus ojos, esa arrogancia y esa indisposición a ser humilde en esa área que se está peleando. En la mirada se puede notar. El corazón orgulloso nos habla de nuestra parte interna, de quienes somos nosotros internamente. Y uno podría decir acá, okay, bueno, pero ¿quién se salva entonces, pastor? Y justamente ese es el tema. Todos estamos de alguna manera involucrados, algunos más que otros, pero justamente es el paso que necesitamos dar todos los días, sin descanso, para que podamos alcanzar esa madurez espiritual y llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y las malas acciones, como ya dijimos, son una expresión de algo que está guardado en el corazón y de un problema mayor que está ahí arraigado en nuestra vida. Dios odia el orgullo. Eso es algo categórico en la palabra de Dios. Y es algo muy radical. Claro, Dios tiene misericordia y tiene paciencia de nosotros cuando somos orgullosos. Y espera, y como un buen padre trata con nosotros para que nos arrepintamos y cambiemos de mentalidad y cambie nuestra forma de pensar y nos humillemos delante de Él antes que tal vez Él permita que seamos humillados. Porque nuestro corazón, hermanos, es tan duro, pero tan duro el corazón del ser humano, que en algún punto, en muchas ocasiones, no todas tal vez, pero en muchas ocasiones necesitamos ser humillados. Y es la única forma en la cual muchas veces podemos inclinar la cabeza y decir: Señor, tenés razón, te pido perdón, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, necesito de ti. Antes no, antes con el pecho inflado caminábamos
y nos íbamos haciendo nuestra vida, inclusive muchas veces con el título de creyentes. Es muy difícil tratar con una persona orgullosa. Es muy difícil tratar con una persona orgullosa. Una de las cosas que más se necesita, y en especial en los caminos del Señor y mucho más en el servicio al Señor, cuando uno quiere servir en algún área, sea cual sea el área, es el corazón enseñable. No, ese corazón que es como un repollo, que vos le decís una cosa y podés sacar una cáscara. Y no, y te da la vuelta con tal de no reconocer el problema o la situación o la necesidad de corregir algo. Y vos podés quitar hoja tras hoja tras hoja tras hoja del repollo y parece que nunca se acaba. Sin embargo, la persona que trabaja intencionalmente, ya que está de moda esa palabra, vamos a usarla, en su madurez espiritual va a tratar de ser de una sola pieza y aceptar la corrección. Tenés razón, te pido perdón, voy a trabajar en esto. ¿Qué tal, mi hermano? Dios te bendiga. Vos sabés que estoy trabajando en esto que la otra vez habíamos hablado. ¿Qué tal, pastor? Vos sabés que aquella vez que me señalaste esto, realmente me costó entender, pero entendí. Y sabes que estoy tomando esta decisión, esta decisión para cambiar. Y me está yendo bien. Por lo general se da la situación de que uno pone disciplina en algún área, como un líder espiritual muchas veces, y se manifiesta el bicho. ¿Quién es este para decirme lo que yo tengo que hacer más o menos? Y desaparece del mapa. Nunca más le viste. Vos vas a decir que esa es una persona humilde. Y después le dije, che, ¿qué pasó de vos, hermano, hermana? No, ¿y sabes qué? No puedo, tengo esto, tengo aquello. Cualquier excusa, con tal de no tener un corazón enseñable. Cuando tratamos con nuestros hijos, ojalá que no estén viendo mis hijos ahora mismo, porque voy a hablar de tal vez anécdota que ellos se den cuenta. Hijo, tal cosa y tal cosa es lo que no me gusta que hagas. Sí, pero fulana, fulano, mengano, todo el mundo es el culpable, menos él. Papá, yo no hice, aquel hizo y yo le vi bien que hizo. Vos rompiste, vos hiciste, yo te vi. No, pero fulana me hinchó, me provocó, me hizo, me trajo, me llevó. Todos los argumentos habido y por haber. Y me siento con mi hijo, ¿verdad? Y digo, papito, no es más corto el camino. Si vos me decís, papá, te pido perdón. Es una mala actitud. Voy a tratar de cambiar esto. ¿Por qué tenés que hacer tan largo el camino? Si encima otra vez yo ya te dije que te vi. Vi lo que hiciste. Así también es Dios con nosotros. Le ponemos pero por todo. No, pero me queda hace frío para irme al culto, no anda la radio de mi auto. Todo lo que hay. ¿Verdad que sí, hermanos? Dígame por lo menos ay o amén algo. Entonces Dios odia el orgullo. Proverbios 6:17. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Voy a leer en otro. A ver, se me va acabando el tiempo. Proverbios 6:17. Quiero leer en la versión Reina Valera. Vamos a ir rapidito, porque está incompleto. Dice así: el camino de los rectos. Perdón. 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, son cosas que Jehová aborrece. Esas son parte de las cosas
que el Señor aborrece. Y ahí podemos completar el grupo de cosas que Jehová aborrece, desde el verso 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Todo esto tiene una raíz. Son conductas que están arraigadas en el orgullo. Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Ciertamente también la Biblia habla que Dios castigará al orgulloso. Dios me guarde y libre, o Dios nos guarde y libre, ¿verdad? El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Proverbios 16:5 dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. El día del Señor está contra el orgulloso, pues solo el Señor será exaltado. Isaías 2:11-12 dice: el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio, pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso, y derribará todo lo que esté enaltecido. La pregunta que nos hacemos a partir de aquí es entonces: ¿cómo matamos a esta bestia en nosotros? ¿Cómo matamos a esta bestia llamada orgullo en nuestras vidas? Veamos. En primer lugar, lo hacemos con paciencia. Porque no es una cuestión mágica que uno dice: no, conocí a Cristo, estoy en los caminos del Señor y ya mi vida cambió completamente, ya no soy el mismo, ya soy una persona súper humilde. Una vez a un señor en un círculo social X, por su incansable labor y por su servicio a la comunidad y porque era un señor considerado como una persona muy humilde, le hicieron una premiación y le entregaron una insignia que decía: al más humilde. Y ese señor se puso tan feliz que decidió portar en su saco y en su camisa todos los días de su vida: al más humilde. Y entonces sus amigos se reunieron de vuelta y le señalaron esa situación, ¿verdad? Y él dijo: lo que pasa es que yo estoy orgulloso de ser humilde. Y le tuvieron que sacar la insignia. Necesitamos paciencia para tratar con el orgullo en nuestra vida. Necesitamos compasión y necesitamos amor. Con paciencia porque nosotros mismos estamos llenos de orgullo. Muchas veces somos rápidos para mirar el orgullo de otro, pero somos lentos para mirar nuestro orgullo. Jesús señaló eso como: ¿por qué te ocupas de la paja que está en el ojo de tu hermano y vos no te das cuenta de la viga que está en tu ojo? Compasión, porque sabemos cuán aborrecible es para Dios y cuán espantosa es la condición de una persona delante de Él cuando está atrapada en las garras del orgullo. Dios nos guarde y libre, porque al estar atrapados y endurecidos por las garras del orgullo, ya no queda más remedio que solamente el trato de Dios, solamente la amorosa disciplina de Dios a sus hijos que ama. Con amor, porque queremos ver siempre a las otras personas conformadas a la imagen de Cristo,
que es totalmente lo opuesto al orgullo. Si una persona se está pareciendo más a Jesús, es porque está caminando en el sendero de la humildad. Parecerse a Cristo, conformarse a Cristo, es totalmente lo opuesto al orgullo. Una de las oraciones que con certeza nosotros podríamos hacerla todos los días, y créeme, va a tener respuesta instantánea, es esta: Señor, quiero ser más parecido a ti. Señor Jesús, hoy, en este día te pido, hazme más parecido a ti. Por todos lados vas a tener un trato ahí. Te vas a dar cuenta, lo iba a decir, Señor está respondiendo mi oración. Impresionante, lo primero que el Señor trata es el orgullo. Así que oremos de esa manera. Siempre que le pido eso al Señor, desde el primer instante puedo darme cuenta. Por experiencia les digo. Entonces, en nosotros mismos, ¿cómo matamos el orgullo? A través de varios medios. En primer lugar, necesitamos pensar en la cruz de Jesucristo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar para ver la verdadera miseria de lo que se opone a la voluntad de Dios. Recordándonos que realmente fueron nuestras miserias y nuestros pecados los que llevaron a Cristo en la cruz. Cuando consumimos la Santa Cena, siempre pensamos mucho en el cuerpo partido y en la sangre derramada. Yo trato de concentrar mi reflexión, obviamente, en eso, pero en entender que fue por mí sin merecerlo. Fue por mi orgullo, por mi pecado, por mis maldades que Cristo subió a esa cruz y su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. El Evangelio es la enseñanza más preciosa que tenemos los creyentes. Es el tesoro más poderoso para ser transformados. Y habla que nosotros merecíamos un castigo eterno y terrible. La cruz, quiero hacernos recordar a todos que era nuestro lugar. Era tu lugar y mi lugar. Y el Señor de manera voluntaria vino a decir que iba a ocupar nuestro lugar y lo hizo. Y recibió tu castigo y mi castigo. De manera humilde y de manera voluntaria lo hizo. Pensar en la cruz es el mejor lugar entonces para ver la verdadera miseria de lo que se opone a la voluntad de Dios. El Salvador castigado física y espiritualmente murió allí por nuestro orgullo. Una nueva mirada de fe a Jesucristo y a este crucificado es una medicina verdaderamente divina contra el orgullo. Si vos te pones a pensar en tu pasada manera de vivir, conste que muchos tal vez nacieron en hogares cristianos, pero si vos te pones a pensar en tu vida pasada antes de Cristo, te pones a reflexionar realmente en eso, te vas a dar cuenta que solamente por su operación divina en tu alma, en tu mente, en tu corazón, vos hoy podés estar en sus caminos. Porque si fuese por tus propias fuerzas, por tus propios medios, o por el interés que tal vez alguna ventaja que la iglesia o el evangelio te podría dar, difícilmente nos hubiésemos acercado a él. En segundo lugar, necesitamos la ayuda de los demás. Y acá entra la iglesia. La iglesia es muy importante. Congregarse es un mandamiento fundamental. Así como vos decís que es importante para vos, y de hecho lo es, tu vida devocional, orar todos los días, levantarte a leer la Biblia,
involucrarte en la iglesia es parte fundamental de la fe cristiana. No podemos sobrevivir espiritualmente como en forma solitaria. O te atrofias espiritualmente o te quedas estancado. Es así de sencillo. Y es cuestión de tiempo. Aquellos que dejan de congregarse, cuestión de tiempo para que estén totalmente perdidos. Y ahí ya depende del trato de Dios únicamente para que vuelvan. Formar parte de la congregación no es solamente venir a los cultos, es involucrarme, hacer amigos, formar mi círculo también social con los hermanos de la iglesia, porque ahí es donde yo voy a entender realmente lo que significa que podamos llevar juntos nuestras cargas. Ahí es donde tal vez en el relacionamiento y tal vez en el roce por el carácter y por las diferencias, yo voy a saber cuáles son mis áreas también débiles en las cuales tengo que ir madurando y creciendo. La iglesia no fue diseñada como un restaurante en la cual uno viene, se sirve y se va. Dios la diseñó para que nosotros podamos relacionarnos. La vida cristiana crece y madura espiritualmente y humanamente en el contexto del relacionamiento entre los hermanos. Esa es una gran forma de matar el orgullo. Habiendo considerado la tendencia cegadora del orgullo, nos damos cuenta de que Dios a menudo usa a otros para señalar nuestro orgullo. Nos hace resistir, matamos nuestro orgullo escuchando sus reprensiones. El problema aquí, por supuesto, es que nuestro orgullo nos hace resistir muchas veces al cordial consejo de los demás. Pocos de nosotros tenemos amigos que nos aman lo suficiente para decirnos la verdad en amor cuando necesitamos oírla. Eso nos va a encontrar tal vez allá afuera, fuera de la iglesia. En la iglesia vas a encontrar gente que te ame tanto como para decirte la verdad, como para decirte lo que realmente vos tenés que oír de parte de Dios y no solamente lo que querés oír, porque son cosas muy diferentes. A veces tenemos que oír cosas que no queremos oír, pero las necesitamos de parte de Dios para tomar decisiones y para cambiar nuestro rumbo. O como dicen Deuteronomio, yo te presento y aquí yo pongo delante de usted el camino del bien y el camino del mal. Te aconsejo que vayas por el camino del bien, pero finalmente vos vas a decidir cuál de los caminos vas a tomar. Esa un poco es la función también de la iglesia y el contexto de hacer amigos y relacionarnos en medio de la congregación. Así que se necesita orar conscientemente por la gracia y la humildad. Pedirle a Dios: Señor, dame gracia, dame humildad para aceptar lo que los demás ven, incluso si nosotros mismos no lo vemos. David oraba por sus pecados, que ni aún él sabía que tenía, que ni aún él se daba cuenta. Y decía: Señor, líbrame aún de los que me son ocultos, aún de pecados que están ocultos en mi corazón, que yo no veo y que tal vez otros pueden ver. En tercer lugar, necesitamos la ayuda de Dios. Es difícil mantener nuestro orgullo cuando pasamos tiempo con el Todopoderoso. Uno de los motivos principales de caídas tras caídas tras caídas en el pecado es la falta de oración, la falta de cultivar una vida cercana a nuestro Padre Todopoderoso. La falta de oración alimenta el orgullo. La oración tiene la tendencia de apagar el orgullo. En cuarto lugar, necesitamos reflexionar con mucha sobriedad en las advertencias de las Escrituras sobre las horribles consecuencias que trae el orgullo. Pensemos en las siguientes afirmaciones y voy terminando.
el grupo de alabanza puede ir pasando. Porque al finalizar quiero que nos humillemos delante de Dios y le pidamos perdón por nuestro orgullo. Le pidamos al Señor que seamos cada día más semejantes a Cristo. Reflexionemos en estas afirmaciones que son de la palabra de Dios. Proverbios 11:12. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Así que cuando, como tenemos en el libro de Santiago, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, también le estamos de alguna manera pidiendo al Señor que nos haga humildes. La sabiduría de Dios te hace humilde, no te hace orgulloso ni altivo. Si nosotros no cultivamos una devoción con Dios, realmente podemos caer en ser cristianos que solamente están súper bien informados, pero no pasamos de eso. Y es un peligro. Así que otro motivo para nuestra lista de oración es pedirle sabiduría a Dios. Antes del quebrantamiento, dice Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Nuestro orgullo no solo nos daña a nosotros, sino también daña a otros. Fíjate nomás en tu matrimonio muchas veces. O fíjate en ese relacionamiento con aquel papá, con aquella mamá que hace tiempo no hablas. Con aquel tío anciano que tal vez señaló algo en tu vida y que vos no quisiste reconocer y preferiste alejarte nomás. Pensando que el tiempo lo cura todo. El orgullo nos hace burladores y arrogantes hacia los demás. Proverbios 21:24 dice: los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. El orgulloso también levanta pleitos y conflictos. Proverbios 13:10 dice: el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Proverbios 28:25, la avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Finalmente, consideremos por favor con cuidado el recordatorio de Pablo, el apóstol, a los corintios. 1 Corintios 4:7-8. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Cualquiera de nuestras capacidades o logros son dones, son regalos de Dios. Eso es algo que siempre trato yo
en las empresas que me toca muchas veces dar algunas charlas. Muchas veces decimos, no, yo logré esto, compré mi casa, compré mi auto, logré este puesto laboral, logré este título universitario, este magíster, este doctorado, por mi fuerza. Nadie me ayudó, yo me rompí el alma estudiando, trabajando para conseguir lo que tengo. Pero no somos capaces de reconocer que detrás de tu magíster, el que te dio la inteligencia y la fuerza, está Dios. Detrás de todo tu esfuerzo arduo para trabajar y el que te dio salud todos los días para trabajar, está Dios. Inclusive detrás de todas las cosas que lograste en esta vida, en cada detalle, está Dios. Si no fuese por Él, ninguna de esas cosas podríamos tener. El lema de Pablo debería de ser nuestra práctica diaria. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si tengo algo que jactarme, que sea de eso. Soy cristiano, soy creyente, porque una vez Cristo subió a una cruz a morir por mis pecados. Yo era un miserable, pero alguien me miró, me dignificó, y se llama Jesús. Y si hoy estoy como estoy, es porque tengo una esperanza de vida eterna en Él. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No debemos tolerar el orgullo. No corregimos a una serpiente venenosa. A una serpiente venenosa jamás vos le tratarías de domar. ¿Qué haces? Directamente tratar de matarle, porque si no te puede picar, te puede matar el veneno. La decapitamos. El orgullo, como fuego que revive, necesita ser apagado para que no seamos consumidos por el incendio. Apresura aquel día, Señor, dice una oración, cuando el orgullo será extinguido de una vez por todas. Amén, hermanos. Humillémonos ahora delante de Dios. Es justo y necesario.